¿Quieres aprender unos ejercicios para mejorar tu sistema inmune desde casa para hacerlos muy sencillos? Te los explico. Bienvenidos a Physioluton, tu canal de salud y bienestar. Soy Rubén Sanz, el acupuntor de la clínica, y os voy a enseñar, hoy no digitopuntura, hoy unos ejercicios para subir tu sistema inmune, para estar más fuerte. El sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos y órganos. Juntos ayudan a su cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando los gérmenes como bacterias o virus invaden tu cuerpo, atacan y se multiplican. Los órganos y tejidos del sistema inmunitario incluyen la médula ósea, el bazo, glándula timo, amígdalas, membranas mucosas y la piel. Los vasos linfáticos del sistema inmunitario acarrean inmunocitos que luego se convergen en los ganglios linfáticos ubicados en todo el cuerpo. Tu sistema inmunitario hace un trabajo extraordinario defendiéndote contra los microorganismos que causan enfermedades, pero a veces falla. Un germen puede invadir tu cuerpo y, si tu sistema inmunitario está debilitado, producir enfermedad. Un sistema inmunitario fuerte puede evitar que un virus, como por ejemplo el del COVID-19, se multiplique en tu organismo y produzca enfermedad. ¿Qué sucede cuando tenemos el sistema inmunitario bajo? Pues que llega la enfermedad. Como no queremos que llegue la enfermedad, vamos a regular, vamos a equilibrar. ¿Qué sucede para el sistema inmunitario? Tenemos el sistema nervioso central, está el sistema simpático y el parasimpático, ¿vale? El simpático es el que está siempre alerta, está como esperando, y con lo cual las funciones que va a hacer son las que haríamos cuando no tenemos, cuando estamos en alerta. Músculos, contracción, y entonces el resto no está relajado. Lo que vamos a hacer con estos ejercicios muy sencillitos es ayudarte a relajar el sistema simpático. Recuerda que el simpático es el que está alterado, o subir el sistema parasimpático. ¿Qué tipo de ejercicio vamos a hacer? Vamos a realizar ejercicios de estiramientos de Qigong, ¿vale? Qigong, que tú dices, ¿pero qué es esto de Qigong? Vale, pues Qi sería energía. Energía que no sabemos bien lo que es, qué significa. Para traducirlo, digamos, lo vamos a traducir como actividad. Para nosotros sería actividad. Y Kun, la traducción más o menos literal, sería como trabajo. Entonces es actividad de trabajo, es decir, trabajo energético. Vamos a hacer ejercicios de trabajo energético. Primer ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a entrelazar dedos. Vamos a elevar, cogiendo aire, pasando por el tórax, elevando. Cogemos aire, aguantamos el aire aquí, arriba, estirando bien los codos. Recuerda que es un estiramiento. Aguantamos aquí 3 segundos. Después relajamos un poquito las rodillas y soltamos sin meter los codos en este caso, soltando el aire. Formando un círculo. Cierra el ejercicio. ¿Cuántas veces vamos a hacer este ejercicio? Mínimo 12 veces. ¿Vale? Tenemos que buscar esa sensación de calma, sensación de control en el ejercicio, siempre. Indico, entrelazamos dedos. A nivel externo, ¿qué vamos a trabajar? Bien, vamos a trabajar la sensación de estirar, ¿vale? Abrir, no meter codos, y círculo alrededor. Vamos a por otra más. Recordar, vamos a empezar a coger aire al subir por el tórax. Recogemos aire, aguantamos el aire aquí, estirando, y después flexionamos rodillas y bajamos sin que los codos estén dentro, sino hacia aquí y abriendo. ¿Vale? Con este movimiento también que vamos a hacer al subir, vamos a trabajar en los lao long, ¿vale? Los puntos al final que sirven para relajar el tórax y relajar también tendón, ¿vale? Con lo cual vamos a conseguir un poquito de relajación en el tórax, también un poquito de relajación en la zona de las costillas, y por último, a nivel también interno, cuando subamos, ¿vale? Vamos a relajar un poquito la espalda, ¿vale? Vamos a soltar un poquito la espalda, alguna pequeña contractura, también podemos un poco relajar. Segunda versión que voy a decirte, ¿vale? Importante, si puedes hacerlo, que trabajamos también el equilibrio. Recogemos, cogiendo aire al subir, y vamos a elevar los talones, ¿vale? Elevaríamos los talones y después, al soltar el aire, dejamos caer los talones, flexionando rodillas y abajo. El mentón tiene que estar en su sitio, no puede estar ni arriba ni abajo, tiene que estar enfrente, ¿vale? No podemos hacer esto. No podemos hacer esto tampoco.
Tenemos que estar en el centro, espalda recta, siempre importante en el ejercicio. Antes de pasar al siguiente ejercicio, recuerda 12 veces, 3 segundos arriba y cuando bajemos, sin dolor. Siempre recuerda que todos los ejercicios sin dolor. Segundo ejercicio para subir vuestro sistema inmune. Ejercicio que es, ¿vale? Manos arriba, manos abajo. Empezamos desde el centro, como si estuvieras cogiendo una pelota aproximadamente, ¿eh? Esa sensación de estar trabajando aquí. Ya estamos creando una sensación, ¿eh? Ya estamos un poco empezando a trabajar. Giramos y uno arriba, otro abajo. ¿Vale? Levantar manos, uno arriba, otro abajo. Acuérdate que no tienes que flexionar el codo del todo, ni el de abajo ni el de arriba. Simplemente, ¿vale? Como sujetando el cielo y sujetando la tierra. Imagínate, estás en medio. ¿Vale? Suelta aire al volver. La nariz. Coge aire otra vez por la nariz. Estira, 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 pero sin meter el codo. Suelta. Y baja. ¿Qué vamos a conseguir con este ejercicio además? Bien, vamos a conseguir también relajar un poquito hígado y relajar estómago y bazo, con lo cual va a ayudar al sistema digestivo, porque estamos trabajando estirando, ¿vale? Estamos haciendo un estiramiento y estamos también estirando el otro lado, con lo cual vamos a regular el sistema digestivo, que es súper importante también para el sistema inmune. ¿En este ejercicio cuánto lo vamos a hacer? Pues 12 veces, por lo menos 12, 12, 24 lo puedes hacer, ¿vale? Importante, activa la circulación sanguínea. Por otro lado también ayuda a digestiones pesadas y también ayuda al estreñimiento, con lo cual, cosas importantes de este ejercicio, esas tres. Todos estos ejercicios los podéis hacer por la mañana y por la tarde también. Acordaos que siempre, siempre, siempre sin dolor. Y en este caso, en el ejercicio que hemos dicho para la digestión, después de comer, pues viene muy bien porque estiramos, trabajamos el hígado, el bazo, lo relajamos. O sea, que acuérdate que también para después de comer es un buen ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio, un ejercicio que además se te va a quedar en la cabeza por la forma, el arquero, con lo cual ya te estoy diciendo muchas cosas. ¿Cómo va a empezar el ejercicio? Movilizando toda la parte central. ¿Cómo vamos a hacer eso? A partir de los brazos, ¿vale? Vamos a ir movilizando. Entonces, empezamos aquí abajo y empezamos a movilizar. Recuérdate que los codos no están dentro, las piernas están flexionadas, estoy dejando caer el peso sobre los pies, con lo cual ahí, ¿vale? Empiezo a manejar. Cuidado con este ejercicio a veces cuando lo hacemos que se nos va la cabeza un poco. Con lo cual, mirad en un punto delante, uno, dos, para prepararnos, y tres, ¿vale? Con lo cual, postura de caballo, es decir, me vengo como si fuera un jinete, aquí estoy, ya estoy trabajando un poquito, lumbares atrás, sin dolor, ojo, sin dolor, y aquí empiezo a tirar, como si tuviera un arco, ¿vale? Tirando, 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 fijaros qué dedos están estirados, ¿verdad? Pulgar e índice, ¿vale? El ejercicio aquí, voy cogiendo aire, aguanto el aire un poquito, 2 segundos, ¿vale? Y después suelto, y en este caso suelto por la boca. ¿Vale? Una sensación de amplitud, tengo que llenar, ¿vale? Toda la capacidad torácica que tengo, la trabajo, ¿vale? Desde pecho, costillas, abdomen, esa sensación de aperturas. En cada lado vamos a hacer 3 veces, es decir, hacemos vuelta, hacemos uno, y una vez que hemos hecho la vuelta, ya lo podemos repetir 3 veces cada ejercicio. Si hacemos otras 3, hacemos otra vez vuelta y volvemos a hacer 3, hasta llegar a 12, ¿vale? Vamos por el otro lado, en este caso, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, cogemos aire y al volver soltamos, caigo, coloco piernas, posición de jinete, ¿vale? Estoy ahí, cogiendo aire, cuando voy tirando, ¿vale? Como si tiraras de un arco, ahí, acuérdate de los dedos. Llenamos el abdomen, aguantamos 2 segunditos, ¿vale? Como si fueras apuntando a algún sitio, ¿eh? Como si fueras dirigiéndote, ¿vale? Una sensación de apertura, de abrir, ¿vale? También de control, como siempre. Fijaros estos 2 dedos. ¿Por qué os digo estos 2 dedos? Que esto es interesante, porque estoy trabajando también el canal del pulmón, ¿vale? Y el canal del intestino grueso, ¿vale? Entonces, los 2 puntos, que además están conectados, ¿vale? Pulmón e intestino grueso, decíamos en otro vídeo que trabajábamos para los resfriados, que tiene que ver, o sea, que del mismo órgano salen los dos cuando es el feto,
pues intestino grueso y pulmón, obviamente para estar fuertes, ¿vale? Para tener fuerte tanto la parte digestiva como la parte de respiración, ¿vale? Repetimos por última vez el ejercicio para que lo veáis claros. Abrimos, una vez que ya lo tenemos hecho y hemos dado vueltas, abrimos, cogemos aire, señalamos, abro, importante esto, suelto, ¿vale? Como una expulsión. Y estos serían los ejercicios más importantes para subir el sistema inmunitario. Recuerda, por la mañana, a mediodía también viene muy bien, y por la noche. Sobre todo recomendaciones de mañana, todas las mañanas hacerlo, para mantener el sistema inmunitario fuerte. ¿Sabéis lo que más me gusta de estos ejercicios? Que lo puede hacer cualquier persona, desde los 6 años a los 100 años. Cualquier persona que tenga el sistema inmunitario bajo, que quiera tener las defensas mejor, desde los 6 hasta los 100, todos lo podéis hacer ahí en casa. Última píldora, chicos, vamos a trabajar, importantísimo, el riñón siempre tiene que estar fuerte, es el sustento del cuerpo, fíjate dónde está el riñón, está claro, está sujetando el cuerpo. Con lo cual, ¿cómo vamos a trabajar? Con las manos primero, vamos hacia atrás, empezamos a frotar un poquito y después con nudillos, ¿vale? Hacia los costados y hacia adentro también, ¿eh? Que tengamos una sensación como de calor, ¿Cuánto tiempo? Podemos estar 3-4 minutos perfectamente. Normalmente, ¿recomendado este ejercicio? Pues igual, lo puedes hacer por la mañana, si te levantas con frío, lo puedes hacer a mediodía y sobre todo, por la noche. Os preguntaréis, ¿cuánto tiempo hago este masaje? Pues por lo menos 2-3 minutos. Sobre todo cuando tengas esa sensación ya de calor. O sea, que habrá gente que necesite 3 minutos, habrá gente que necesite 5. Sensación de calor, 3-4 minutos aproximadamente. Recomendaciones, alimentación equilibrada. Os recalco, frutas a diario, hacer ejercicio de forma continuada y controlar el estrés. El estrés baja siempre las defensas y el sistema inmunitario. Espero que te hayan gustado estos consejos y estos ejercicios para que puedas hacer todos los días y subas tu sistema inmune. Y recordaros, campana, suscripción y like. Como siempre, hasta la curación y más allá. Gracias.